pulso es firme. Su forma física, perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos morirán. Recordad este día, valientes. Pues nadie podrá arrebatároslo jamás. ¡Lucharemos por Esparta! ¡Por la libertad! ¡Hasta la muerte! ¡Esto es Esparta! ¡Hola a todos! Soy John, PJC, y esto es Por la Gloria de Esparta. Y estamos aquí en otro capítulo más, sí señor, me encanta esta serie. Es que siempre lo digo, pero bueno, es que es verdad. En fin, estamos en otro capítulo más, conquistamos Istrio en el capítulo anterior, por fin, después de que hace dos capítulos nos lo quitaron los asquerosillos boyos, y ahora los boyos nos han empezado a atacar, los boyos no, otros, que no sé cómo se llaman, estos pringados, no, estos son los boyos, bueno, pues otros pringados me han empezado a atacar así por la cara. He tenido que venir con este refuerzo que se iba directamente a Istros, pero bueno, al final pues se va a quedar un poquito más tiempo aquí en Norella, mejorando la ciudad en cuanto a la moral, y después de ese tiempo pues se va a ir un poco hacia el norte. Yo creo que sí, el orgullo de Pericles es la leche. Por otra parte, tenemos aquí en Patavio ya por fin un ejército, ya estamos llegando a Roma, madre mía. Los demonios de Polemos, madre mía, qué gran ejercitaco, sí señor. Aquí tenemos ejercitacos rico y buenos. En fin, y además, aquí también tenemos otro, o sea, que no se queda para nada atrás. Tenemos el orgullo de Agamenón, el orgullo de Pericles y también los demonios de Polemos, que son tres ejércitos que nos han acompañado durante toda la serie prácticamente, y a mí es que me encantan. Por otra parte, tenemos también a Sócrates. Diréis, ¿cómo que a Sócrates? ¿Qué me estás contando? A Sócrates. Ya tengo que ir en dos turnos para llegar a los sitios. ¿Cómo que qué Sócrates? Pues sí, tenemos aquí a Sócrates con algo de lag, pero ya se va el lag. Bien, el cual ha hecho una pedazo de batalla en el capítulo anterior. Puesto que, bueno, nos atacaron así los asquerosillos de Carly o algo así se llamaba, no me acuerdo el nombre exactamente, Carly, ¿vale? Lo he dicho bien más o menos, Carly. En fin, y bueno, nos tendieron una emboscada, nosotros teníamos muchísimos menos puntos, porque claro, al nosotros poner, a ver si os lo puedo enseñar, espero que sí. A ver, por ejemplo, aquí, nosotros al poner actitud marcha forzada, fijaos, las tropas de esta actitud no pueden iniciar batallas, tampoco sufrirán emboscadas cuando se le ataquen, y tampoco pueden reclutar nuevas unidades. Aparte de esto, tenemos un 25 menos de línea de visión y, ojo al dato, un menos 25% a la moral de todas las unidades. Por lo tanto, por eso perdimos, si no hubiésemos ganado. Pero bueno, la verdad es que, qué corajillo. En fin, la cosa es que perdimos en esa emboscada, pero solamente sobrevivió una unidad. ¿Y cuál fue? Pues la de mi general. ¡Au! Y bueno, pues Sócrates tenía que sobrevivir por fuerza, porque vivió bastantes años, creo. Y fijaos lo que he hecho, así a lo loco, he pillado muchísimas unidades de... Es que además, el combate fue asqueroso porque era de proyectil. Tenían muchísima caballería de arqueros, tenían también honderos, tenía jabalineros, era asqueroso. Me empezaron ahí a tirar proyectiles de una forma... ¡qué asco, tío! ¡Qué asco! Ganar así es asqueroso. O sea, luchar contra otro así es asqueroso. Aunque claro, cuando lo hago yo tampoco lo es tanto, ¿no? En fin, vamos a finalizar turno y ya está esto. Este personaje tiene una habilidad, Hesiodoro. Hesiodoro, ¿y quién cojones es Hesiodoro? Ahora mismo no sé quién es, ¿será este? No, este no es. Vamos a ver, este es Cosma, Acrisio, Alcimos, Espía. Vale, Espía está bien porque ya nos podemos mover, ¿no? Por lo tanto, vamos a intentar matar al pringao este, asesinato. Y nos cuesta dinero, sí, pero me da igual. Veneno, convertir en traidor. Pero claro, hay muy pocas posibilidades. Y manipulación, a ver, 11%, o sea, tenemos nada. Nada para el sabotaje, ¿eh?
tenemos casi nada para el sabotaje. Y aquí podemos llegar. Vamos a ver, sabotaje, asesinato. Vamos a ver si podemos asesinar. Aunque asesinar no me mola tanto lo de asesinar, puesto que al final reclutaría a un nuevo general y es peor. Envenenar provisiones, esto mola más. Pues venga, ay, que no puedo, no tengo dinero. Pues para nada, en fin. Bien, estábamos con espía, ¿vale? Y era otro, Niceta, no. Este es Afrodisio. Al menos este es uno de ellos. Vale, ahora hacemos así, ¿qué mejoramos? Pues vamos a mejorar. Esto mola, más 30%. Ah, vale, es el héroe. Amigo mío, vale, pues esto mejor. Ostras, pues esto sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque es un más 3, un más 30 a la experiencia conseguida por las unidades cada turno. O sea, que mejoran más rápido. Por lo tanto, también nosotros ganaremos más experiencia al... Claro, orden público más negativo, ¿no? Menos 3, fijaos, madre mía. Pero bueno, da igual, me la juego. En fin, en el turno siguiente mejorará. Y en el turno siguiente del siguiente, pues mejorará mucho más. Y luego, pues más. Así que ahora ya sí, finalizamos tornillo. Y me froto las manos porque tengo ganas de llegar a Roma. Cartago sigue viva, porque obviamente si está aquí estará en movimiento, así que eso está bien. Alianza defensiva va a ser que no, compañero. Te he dicho que no hay alianza militar. O sea, yo no te dejo entrar a mis tierras, para que vayas a por otra zona. Pues si no te dejo eso, ¿cómo te voy a dejar una alianza defensiva? O sea, que a ti te ataquen y yo vaya a defenderte o algo así. No, para nada, hombre, para nada. Sé que te... Mierda. Bueno, habrá que jugarla al menos. No, esto es que no lo pienso jugar. Esto yo no lo pienso jugar, señores. ¿Por qué no lo piensas jugar, Pablo? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, bueno, venga, 14, 15 y ya está. 15 unidades de proyectil. 15 unidades de proyectil. Además es un proyectil que hace bastante daño, sobre todo el de arcos. El de arcos son 40, o sea, de 40 a 45 de daño. Es bestial. No voy a jugarlo, o sea, no voy a jugarlo para nada. Esto obviamente sí, lo doy por perdido, pero es que me da igual. Actitud agresiva, como hay que hacer. Y morimos defendiendo, como siempre. Pues nada. Olvia, ¿no? ¿No era Olvia esta? Creo que era Olvia, pero bueno. Nada, por lo menos no hemos cargado a uno de arqueros. Podríamos haber hecho mucho más, la verdad. Ya os digo yo que podríamos haber hecho mucho más. Pero bueno, en fin, no voy a jugar... O sea, no voy a gastar tiempo en jugar eso, que está claro, perdido. O sea, es que no. Además mejoró bastante. ¿Acuerdo comercial? Pues venga, sí, compañero, ¿por qué no? ¿Acuerdo comercial? Sí. Me has pillado de buen humor. Si lo hubiese pensado más, hubiese dicho que no. Y además te hubiese dicho que guerra. Pero bueno, como lo he pensado muy rápido, al final he aceptado. Tratado comercial cancelado, budinos. Vale, pues me da igual. Incrementa rango, Arquelao, madre mía, me gusta el nombre. Es en plan como Wesselao. Bien, sabotaje, vale, en istros. Y Arquelao. Que es nuestro héroe, Arquelao. Madre mía, que cómo mola el nombre, ¿no? Vale, aquí tenemos partisano. Más 5 a la probabilidad, bla bla bla. Más 6 a la capa. Este, sin lugar a dudas. Luego, por otra parte, tenemos aquí a la chiquilla y tenemos aquí a un señor. Un señor que son los hijos de Morgana. Morgana me recuerda a una pirata. Pero bueno, tenemos a este cabrón. Que es así, lo siento por la palabra, pero es que es así. El muy asqueroso. Me encantaría asesinarlo, pero como veis, tenemos un 9% con hoja escondida en plan Assassin's Creed. Me la juego, podría jugar, me la voy a jugar, venga, por favor, vamos. Enemigo herido. Ah, vale, enemigo herido. A pesar de... genial. Lo hemos herido. Mira, pues para que sepa bien. Y ahora podemos incrementarle. Ole. Pues no ha estado nada mal, Irene. Más 6 a la capacidad, no me mola. Más 5 a la éxito crítico para todas las acciones. Este me mola mucho más. Y este me mola menos. Así que este ahora mismo es mucho mejor. Sí, el movimiento también es interesante, pero ya veis que el movimiento de este es bastante
considerable. Por lo tanto, prefiero esto que mejora lo que viene siendo el éxito, ¿no? Así que mucho mejor, mucho, mucho, mucho mejor. Vamos a movernos lo que podamos para acá. Ahí está, sí señora. Y luego tenemos aquí en Istro a un señor y aquí tenemos a otro señor que ya está en positivo, 42. Hace un momento estaba en negativo, ¿era este? No tendría que ser este. Seguía otro. Pero bueno, este lo dejaremos. ¿Lo dejaremos? ¿Para qué lo vamos a dejar? Vámonos ya para adelante. Es más, me encantaría luchar contra el pringaete ese, pero no vamos a poder. Vamos a movernos de momento y de 40 y tanto pasamos a 20. Ojo, que es una diferencia considerable. Tenemos que pensar Coria y Octoduro. Octoduro, me mola el nombre, Octoduro. Está aquí Coria y Octoduro no sé dónde está, pero tendrá que estar por acá, ¿no? Supongo que tendrá que estar por aquí. En fin, Octoduro de momento no sé dónde está. Lo que sí que sé es que a por este no puedo llegar. No, aquí. Me voy a quedar aquí porque para llegar aquí tengo que ir para acá, o sea. Así que sí, me voy a ir aquí. Y si este pringao no se mueve mucho, pues a lo mejor voy y me lo cargo también, ¿no? En el siguiente turno, porque en este turno no podía llegar. Vale, si, como yo creo, huirá, por lo tanto, pues me da igual. Aquí tenemos a uno, así que si huye para acá, tenemos a este para matarlo. Vale, este era 32, joder, están bastante bien. ¿Pero qué mejoramos aquí? Pues vamos a mejorar este sin lugar a dudas. Bien, por otra parte, aquí ya nos podríamos empezar a mover, aunque tenemos 32. Así que, bueno, voy a quedarme un turnito más, uno solo, y ya está. Bien, por otra parte, tenemos aquí Norella, que está genial, y aquí tenemos una que está un poco más mal. ¿Por qué? Pues bueno, menos 27 y luego menos 32. Está bastante, bastante mal. Pero yo creo que nos han hecho algo, ¿eh? En el pueblo. Yo creo que nos han hecho algo. Os lo digo totalmente en serio. Aquí un turno y termina. Genial. Y más dinerillo. Muy bien, de todas formas tenemos ahora 8.000 de ganancias, que es bastante más poco comparado con antes, que era unos 3.000 o algo así. Así que sí, hay bastante diferencia. Este tío, los marcómanos deben morir. Tengo ganas de matarlo y son poquitos, así que si nos atacan a cualquier ciudad, pues nos lo podemos cargar de forma rápida y feroz. Bien, por otra parte aquí... sí señor. Aquí en San Miseguetusa estamos ya en positivo. Sí, señor. Bueno, en positivo. Estamos en negativo todavía, pero en el siguiente turno estaremos muy positivo, en más 20. Y como veis, además, dos turnos más y nos podremos largar de aquí a por los escitas reales que, lógicamente, hace falta ir ya. Me voy a quedar un turno más y en el siguiente turno iré hasta aquí y en el siguiente turno iré hasta aquí. O sea, tres turnos para cargármelos. Por otra parte, estos tíos a lo mejor se mueven hasta Solosca y por lo tanto no es buena idea. También hay que pensar en que tienen mucho proyectil. Al tener mucho proyectil nos van a hacer muchísimo, muchísimo daño. Y por otra parte, también Malva estaría interesante el conquistarla. Yeah, muy bien. Malva y Petrodova. Y Gaia, joder, Gallaecia. Todavía tienen tres ciudades bastante... Bueno, cuatro ahora con Olbia. Y hay que tener bastante cuidadete. Vale, aquí podemos mejorar algunas cosas como esto, que lo veo yo fundamental, puesto que esto mejora... Bueno, esto no lo veo yo fundamental. Amigo, es que era este. Vale, es que me he equivocado. Bueno, pues pasamos a este, da igual. Este sí que lo mejoramos y este no hace falta y este tampoco hace falta. O sea, este menos todavía. No, este es más interesante. Este, por ejemplo, es más interesante que mejorar esto. Y esto no es que sea nada interesante. Y esto... Hombre, esto sí que es interesante, ¿no? Proporciona guarnición... Nah, no, en verdad tampoco es que sea gran cosa. Pero bueno, sí, dentro de lo que cabe es interesante, aunque no tenemos tanto money. Así que, bueno, lo que voy a hacer es mejorar este. Este sí que me interesa. Y ya está. Bien, por otra parte, vamos a ver. Necesitamos ahora a un nuevo general o algo, ¿no? Supongo. Vale, creo... Es que claro... Es que aún así, este ejército... Es que los otros son unos asquerosos, tío. Este ejército supongo que podremos, ¿no? El fiel de Atenea, que también es un ejército que me mola bastante.
¿Podrá contra todos estos? 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3. Joder, y 3 y 3 y 1. Joder, 19 creo que son. 19, si no he contado mal, que no sé, lo he contado muy rápido. 19 y contra 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3 y 2. Ah, 17. Pues no sé yo. No sé yo, son un poquito más. Pero bueno, es que el problema que tenemos es que ellos tienen mucho proyectil. Vale, ¿podemos pillar algo más? ¿Caballería o algo? No, ¿no? Lo que sí que puedo pillar es... Claro, pero no puedo pillar... Vale. Bueno, pues lo que voy a hacer... Pero bueno, siempre podemos reclutar lo que viene siendo contratar mercenarios. Y eso siempre mola, así que... Lo que vamos a hacer ahora mismo es actitud marcha forzada, que fijas cómo aumenta esto. Y vamos a ir para acá. Ahí está. Genial. Genial. Pues ya nos vamos moviendo, sí señor. Y además, puedo contratar mercenarios. Lo cual es interesante. Muy interesante. Tenemos arqueros. Y estos arqueros serían incluso interesantes también pillarlos. No lo voy a pillar ahora. O sí, no lo sé. No creo, ¿no? No creo que haga falta pillarlos ahora. Los pillaré más tarde. Vale. Y por otra parte tenemos aquí, como ya hemos pasado el turno, tenemos a estos. Que a lo mejor igual... Igual yo soy tonto, ¿no? Igual debería haber enviado este ejército para allá, ¿no? Pero bueno, no. Me voy a quedar... Este ejército se tiene que vengar de los... De los Carly, así que venga, vámonos para acá y vamos a ver que, cómo lo hacemos. Vale, vamos a quedarnos en esta parte, en plan así... ¡No! Ya no nos podremos curar. Mierda, ¿control Z? No. En plan deshacer, no se puede. Bueno, da igual. Aún así, intentaré ir a por ellos y ya está, o sea. Y ya está. Aquí nos quedamos en menos 10, es algo negativo, pero bueno, en dos turnos espero que mejore la cosa. Espero que mejore bastante. Además, aquí sí, en un turno ya mejorará, o sea, considerablemente. Y en dos turnos ya sí que seguro mejora bastante. Vamos, para positivo. Tenemos un problema que es Kavala. Kavala está demasiado cerca de nosotros y podría atacar a los a nuestra ciudad de Sgeta. De Mgeta, o como se llame. Por otra parte, estos están bien, así a priori, aunque necesitaría dinero para pillar esto, pero bueno. De momento creo que lo veo más o menos bien, así que vamos a finalizar el turno ya. Uf, está bastante tiempo en este turno, la verdad, haciendo tonterías y demás, pero bueno. Pensando, sobre todo pensando, es que me llevo un tiempo pensando, porque hay muchísimas cosas que hacer. Los partos son subnormales, pero a lo mejor me atacan. Esperemos que no. Arvernos, bollos. Y este tío, pues, se larga a otra parte. Se larga, supongo que con camino rápido. O sea, con marcha forzada. Porque si no, no tendría mucho sentido. Ya que yo podría llegar hasta él y cargármelo. Creo yo, la verdad. De todas formas, los bollos todavía son una gran amenaza, ¿eh? Así que hay que tener cuidado. Los marcómanos me piden tratado de paz, lo típico de siempre, pero yo lo digo los de siempre, ¿no? No voy a cambiar mi mentalidad. Mi mentalidad es que el mundo es mío y ellos lo están destruyendo. ¿Qué puedo hacer contra ellos? Encima, o sea, no voy a aceptar dinero para que se sigan cargando el mundo. Vale, sabotaje. Istros, vale, ya lo típico, sabotaje, como veis, maldito sabotaje. Incrementar rango de héroe, como veis, el héroe se está mejorando bastante rápido, cada héroe, ¿eh? Se está gestando una nueva intriga política, pues muy bien, consecuencia, no consiguieron asesinarlo, pero resultó herido cuando intentaba zafarse de sus atacantes. ¿Y qué hago yo aquí para verlo? El deber llama a los hijos de Tike. Vale, aceptamos. Es que no... Sarmigue. Ah, vale. Vale, ha muerto nuestro gen... Es que no he entendido. No he entendido. ¿Y por qué
No lo he entendido. No lo he entendido. Pero bueno, ahora ya nos podemos mover. Vamos a movernos hasta aquí. Y hay que tener cuidadito porque Petrodova y Malva, que está aquí abajo, a lo mejor igual debería haber ido a por Malva primero, ¿no? Que es más fácil. Pero da igual. Mejor Petrodova, ya que aquí tenemos a los escitas reales, los cuales se han movido algo, ¿no? Sí, los cuales se han movido. Y eso no mola nada. Vale, vamos a mejorar esto. Y esto, podríamos mejorarlo, pero no merece la pena realmente. O sí. A ver, un momentito, que quiero ver esto un momento, solo un momentito. Vale, quiero ver la diferencia entre este, que es más 15 alimento, y este que es más 4 alimento. Claro, que el que mola es este, que aquí es más 10. Vale. El que mola siempre es este. Pues vamos a cambiarlo. Bien, por otra parte, este también mola, porque, bueno, sí, quita orden público, pero ahora mismo de orden público vamos... Vamos bien, y esto aumentará, así que no sé qué hacer. No sé qué hacer. Esto, ¿qué hago con esto? ¿Esto qué es lo que hace? Proporciona oplitas perico, jóvenes y honderos y lota. Desbloquea el reclutamiento y desbloquea. Es que no. Vale, bueno, voy a poner esto. Total, me da más riqueza. Y más dos de crecimiento. No sé, bueno, lo voy a poner. ¿Por qué no? Si es gratis. Y por otra parte, esto sí que lo voy a poner. Me parece a mí fundamental. Y bueno, fundamental tampoco, porque cuesta bastante dinero. Y ahora mismo tampoco estamos para gastarlo. Bien. Por lo tanto, vamos a irnos para acá. Vale, me parece genial. Vale, venga, compañero. Vámonos, compañero. No sé por dónde se han metido el ejército de... El ejército de Solovka. A ver, supongo que aquí podré llegar a... Aquí. Vale, perfecto. Podré llegar en el siguiente turno. Y por otra parte, aquí tenemos... Más cositas. Más cositas como, por ejemplo, atacar a Samandar. ¡Lol! Vale. Cuidado. ¡Cuidado! Vale, primero vamos a ver aquí qué es lo que hacemos, porque no tenemos la tecnología que debemos. ¿Me lo ha parecido a mí o se ha puesto en plan fuerte? O sea, me ha parecido, sí, está en plan fuerte. Malditos. Además se estarán recuperando los asquerosos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que mejoro, así en un principio. Adiestramiento naval no me interesa para nada. Y esto me interesa para algo. A ver, esto no me interesa para nada. Dentro de lo que cabe. ¿Y esto qué es lo que es? Maniobras estratégicas. Más allá de la velocidad de carrera en batalla de todas las unidades. Lo cual está bien porque llegamos antes. Y más 20 la habilidad de recarga para todas las unidades. Lo cual significa que disparamos antes también. No está nada mal, ¿eh? Esta no está nada mal. Vamos a ver si hay alguna mejor. Esto sin duda. Vale, esta y esta siempre la descartamos. Esto también, y esto vamos a ver, porque el dinero es bastante importante. Podríamos pillar esto así de a priori, y mejoraríamos la riqueza por el comercio en todas las regiones y por los acuerdos comerciales, que tampoco me interesan mucho los acuerdos comerciales, ya que pronto no tendremos ninguno, porque, bueno, seremos no habrá más con quien acordar. Vale, mantenimiento, gastos totales, acuerdo, comercio. Como veis, el comercio supone gran mejora y es unos 3.000 de dinero. No está nada, pero nada mal. No está nada mal, pero bueno, aún así ya digo yo que tampoco me llega a interesar del todo. Bien, por lo tanto, esto no me llega a interesar del todo. ¿Y esto para qué? Si hacemos esto, tendríamos que hacer esto también, que sería menos 6 de coste de construcción... Y más allá la riqueza proveniente de agricultura. Vale, este no me interesa. Aunque mejora. O sea, aunque nos permite construir latifundios. Lo cual está bastante interesante. Pero son 19 más 8. 27 turnos. Es bastante. Prefiero este, la verdad. Y luego está este otro que sería más ingresos. Y tal. La pregunta es, ¿me interesa este o me interesa más otro? Pues no lo sé. Luego, este más 3 al orden público, cosa que mejoraría un poquito más. Menos 5 a la corrupción, cosa que ya tenemos, así que nada. Y más 1% a los ingresos, ¿no? O sea, más 1 de orden público y más 1 a los ingresos.
Y son 8 turnos también. Pues no sé qué hacer, la verdad, no sé qué hacer. Luego está este, menos 10 los costes de construcción de templos, que no me interesa nada. Y luego este, menos 10 los costes de tales, que tampoco me interesa nada. Vale, este no me interesa nada. Por lo tanto, tenemos este que sí me interesa. Tenemos esto, que no es que me interese mucho. Vale, pensándolo bien, creo que es mejor pillar este. Maniobras estratégicas, puesto que lo otro solamente son estas dos ramas las que me interesan ya. Una sería esta, que no está mal, porque daríamos más orden público, un 1% más y un 1% más también de ingresos por impuesto y de orden público respecto al otro. Así que sí, bueno, está bien, pero 8 turnos para eso me parece demasiado. Por otra parte, mejorar esto, también son 5 más 8, etcétera, y luego 19, tal. No estaría mal, pero aún así también me parece demasiado. Por otra parte, mejorar esto y esto también me parece demasiado y tampoco me parece muy interesante. Por otra parte, mejorar esto está bastante bien, pero yo creo que va a ser más interesante el mejorar primero esto. Creo que sí. Así que nada, vamos a dejar esto mejorando, que así mejoraremos la velocidad en carrera y si, por ejemplo, tenemos, yo creo que nos será útil en algún momento. Bien, vamos a ver. Esto está en menos 58, pero luego se van a poner en positivo en 3. Y estos tíos parece que ya están bien. Me cago en Panini. Joder, qué rápido se han recuperado, ¿no? Señores. Pero bueno, tendremos que ir a por ellos, supongo. Así que nada. O eso, o me termino de recuperar, puesto que mi general no está recuperado del todo. Y no mola. Aunque también lo que podemos hacer es pillar un poquito más de caballería. Y a ver, ¿estos qué son? Ataque cuerpo a cuerpo 44, bonificación contra jinetes 10 solamente, bonificación de carga 70, no están nada mal. Y estos también molan porque es Tarentina. Defensa cuerpo a cuerpo, armadura, ataque cuerpo a cuerpo 23, no mola tanto, pero dispara proyectil, lo que pasa que es 80. Así que no sé qué hacer, vamos a pillar estos dos también. Y creo que con eso más o menos ya está. Ganaremos sin lugar a dudas. Así que nada, vamos a por ellos. Perdonadme, como decía, vamos a por ellos. Y fuerza enemigas. Vale, son inferiores. Son muy inferiores. Parece que este no es el ejército con el que... A ver. No, para nada. Este no es el ejército contra el que nos hemos enfrentado anteriormente. Pero bueno, da igual. Vamos a lucharlo. Aún así, puesto que lo que voy a hacer es que luchen pues lo que vienen siendo mis mercenarios, ¿no? Que para eso están, para luchar. Para luchar. Batalla de Samandar. Tienen un fuerte, como veis ahí. Por lo cual... Puf, vamos a perder bastante unidades, ¿eh? Ya lo digo yo. ¿Y aquí qué? Vale, aquí deberíamos... Disparar también, aunque creo que no llegamos, ¿no? Ya está, vamos a ponernos así porque nos están disparando. Y vamos a intentar ahora sí. Venga, 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 esta unidad ya se va, fuera. Vamos a hacer nuestro lo que viene siendo la cosa esta. Se está alargando una forma. Muy cobardica, la verdad. Pero bueno, ya tenemos este asentamiento. Vamos a... No sé, vamos a movernos un poco. Bueno, pues nada, victoria pírrica como pone ahí y como veis bastante desastrosa, se podría haber hecho mucho mejor. Aún así estaría muy bien que se pusiesen, bueno, pues la muerte que hacen las torres, ¿no? Eso estaría bastante bien. Como veis, llegan a aguantar y eso no mola nada, o sea, ¿cómo que llegan a aguantar, tío? ¿Por qué? Yo obviamente lo he hecho queriendo, he matado a prácticamente todas mis tropas que he podido, ¿por qué? Porque no quiero pagar por ellas. Y guasa, muy bien. Nos lo cargamos y a ver si podemos ir ahora a terminar el trabajo. Que parece que no. Parece que no llegamos, pero bueno, lo que sí que llegamos es aquí. Y aquí sí que lo hacemos. Así que nada, vamos a eliminarlos. Y ya está. Así que venga, pim. No te doy ni oportunidad. Y este espero que haya muerto también. Así que nada, ¿qué hacemos? Saqueamos, mierda, no sé lo que vamos a hacer. Pues supongo que vamos a ocuparlo, creo yo. Sí, vamos a ocuparlo.
Vamos a ocuparlo, puesto que Samandre es la... Es una región de juntos... Vale, de Ponto Caspia. Vale, como veis estamos en 100, así que tendremos menos 7 y en el siguiente turno ya estaremos bien. O eso creo. Vale, esto podemos... Mierda. Vale, aquí tenemos un gran problema, tío. Vale, aquí sí que podemos mejorar esto y aquí podemos mejorar a esto. Eso está muy bien, pero ¿y esto qué? Aquí necesitaríamos pillar colonia agrícola, colonia de mercados o colonia civil. Para eso tendríamos que mejorar otra cosa que no es esto. Que supongo será, no sé ni lo que es. Pero estará en el quinto pino a lo mejor es esto incluso. A ver, mira, es esto, tío. Pues son 8 turnos, ¿qué hago, tío? Menos 10 los costes de construir. Pero es que es caca, tío. Es que es caca, tampoco nos sirve de mucho. Tampoco me sirve de mucho, la verdad. Por otra parte, claro que no me sirve de mucho. Vale, pues nada, voy a eliminarlo, lo que hay, aunque es más 6 de orden público. Pero es que habrá que eliminarlo. No queda otra, ¿no? ¿O qué? No queda otra, en fin. Además quita bastante alimentos, así que de todas formas se quita. Bien, hemos ganado la batallita. Sí señor, estos están al borde de la destrucción. Solamente queda uno, su general. Y lástima que no podamos llegar, ¿no? O sea, lástima que no podamos llegar, porque es que, madre mía, la paliza que te iba a pegar. Pero bueno, lo que hay. Por otra parte tenemos aquí al compañero este, que tenemos que irnos para acá. Vale, no podemos porque es el mismo turno. Creía que ya habíamos pasado de turno, pero no. Vale, de todas formas en la batallita habré hecho bastantes cortecillos, porque es una batalla que ha sido lenta, pero joder, no era necesaria que sea tan lenta. Vale, vamos a ver aquí, porque aquí teníamos que hacer una mejora interesante. No sé si voy a llegar a tener el dinero necesario para mejorar esto. Me cago en Panini, nunca tengo el dinero necesario. Vale, y esto no lo voy a mejorar para nada. Bueno, de todas formas estaremos un turno más ahí. Y por otra parte, aquí qué tal. Aquí qué tal, esto estaba bien. Sarmiseguetusa está genial. Y estos tíos deben pillar, pero ya pillarán, en fin, ya les llegará su hora. Por otra parte, esto estamos mejor, mucho mejor. Y estos de aquí, ¿qué? Pues podemos movernos. ¿Podemos movernos? ¿A dónde? Pues, lógicamente, a Coria. ¿Por qué a Coria? Porque Coria pertenece a Recia y Nórdico. Como veis, estamos bastante bien estamos bastante bien, ¿cómo se llama esto, tío? De orden público. Así que, obviamente, aquí nos lo cargamos. Nos lo cargamos, he dicho. Así, pim, pam, pim, pam. Sí, señor. Hasta luego, loco. Y échate para atrás que me ensucias. Muy bien, y ahora obviamente no vamos a saquear, que el dinero nos vendría muy bien, sí. Pero lo que tendríamos que hacer es ocuparlo, ¿para qué? Para que veáis lo que va a pasar ahora. Y es que, 100 positivo y menos 9 solo. Y en el siguiente turno ya estará positivo todo, yeah, muy bien. Esto podemos, me cago en todo lo de la vaca, tío. La vaca que ríe, no tiene gracia. Vale, esto pues lo tendremos que mejorar a esto, supongo. Así que no hay más. Esto tendremos que quitarlo o mejorarlo, que no hay otra cosa. Así que esto lo tenemos que hacer. ¿Y esto qué? Pues esto sí que lo voy a quitar. Muy bien, muy bien. Esto no, esto me lo voy a quedar y voy a pillar esto, aunque sea, aunque nos quite orden público, ¿no? ¿Debería o no debería? Sí, creo que está bien. Vale, por otra parte, creo que estos se van a recuperar fácilmente. Y ya está, nuestra espía pues podría irse, por ejemplo, a esta parte de aquí a saludar, ¿no? A ver si llegamos, ¿no? ¿Llegaríamos aquí? O sea, ¿llegaríamos aquí? ¿No llegaríamos? ¿Sí llegaríamos? Creo que llegaríamos. Así que venga, vamos a intentarlo. Fijaos, ahí está corriendo, bueno, a caballo, galopando. Y tendríamos sabotaje. Y tendríamos 50%, 57% y provocar un incendio, o sea, estaría genial. Pero claro, tampoco nos interesa mucho el incendio. En fin, no sé qué haría. Bien, perfecto. Pues nada, finalizamos turno ya en el
En el turno siguiente tendremos ya más 10.000. Y seguro que quiere estar. Este personaje tiene una. Vale. Niceas y quién más. Artemidoro. Que Artemidoro ahora mismo no sé. Ah, amigo, vale, pues ya sé quién es. Tiene que ser este. Tiene que ser este, sí, señor. Vale, pues lo mejoramos. ¿Y qué ponemos? Pues soldado, más 10 bonificación de carga, aunque no lo he usado mucho, pero algo es algo. Bien, y por otra parte, aquí también. Vale, Artemidoro tiene que ser el héroe. Aquí está, fíjate. Es el héroe. Y vamos a mejorar menos 2 esto, lógicamente. Así que nada, ya está hecho. Este tío ya se puede mover, es verdad. Mira, mira qué bien me ha servido esto, ¿eh? La verdad es que muy bien. Y como ya nos podemos mover, ¿qué podemos hacer? Por cierto, tengo que ver, Patavio, ¿qué tal está? Tiene 5, ¡guau! Pues no, no me convence, ¿eh? Para dejarlo sola. No me convence para nada. Así que sí, me interesaría pillar todo lo que viene siendo Cisalpina. Y así pues, genial, ¿no? Porque aquí no podemos llegar, ¿no? Sí. ¿Podemos llegar o no? No lo sé, ¿eh? 12, muy bien. ¡Wow! Podemos llegar. Podemos llegar. Lo que pasa es que este tío tiene un 7 de fortaleza. Pero bueno, mientras antes lleguemos, más turnos podemos estar asediándolo, ¿no? Que es lo que... Ah, bueno. O no. O no. Porque si tiene tanta chusma y está tan herida... Pues como que no merece la pena hacer nada de esto. Así que nada, vamos a actitud agresiva, pim, pam y al cuello. Genial. Pues nada, conseguimos esta otra. Y aquí obviamente lo que vamos a hacer es ocupar, aunque me encantaría saquearla. La voy a saquear. La voy a saquear, la verdad. O sea, me va a poner menos 35. Bueno, ¿y qué? Total, tampoco va a pasar nada, ¿no? Sí, cierto que ahora voy a tener que mejorar unas cuantas y demás, pero bueno, es lo que hay. A ver, esto, Metrópolis, esto habrá que repararlo, que ya son 2300. A ver, esto que es lo que es, vale, esto también lo voy a reparar. Esto que es lo que es, biblioteca, no me convence del todo, pero bueno, también lo voy a reparar. Y esto que, al final no sé si lo he hecho bien, ¿eh? Creo que no lo he hecho bien. No lo he hecho bien, ¿eh? Para nada. Pero bueno. No sé yo. En fin, vamos a mejorar todo y ya está. Nos quedamos con 2800. Hemos ganado algo de dinero. Hemos perdido lo que viene siendo orden público. Pero bueno, dentro de lo que cabe, esto también está muy bien. Y por lo tanto creo que no lo podemos permitir. Además, con este nuevo ingreso, pues ya podemos por fin... pillar aquí lo que viene siendo esta mejora que la buscaba, ¿no? El árbol de esta de las ninfas. Y ya luego en el siguiente turno pues ya movernos y seguir contra los partos. Así que nada, finalizamos turno. Supongo que este será el último turno que veremos en este capítulo. Normalmente intento yo creo que lo suyo es entre 3 turnos y unos 7 turnos, una cosa así por capítulo. Algunas veces más, algunas veces menos, pero bueno, ya me entendéis. A ver, tú, amigo mío, fuera. En serio, me encantaría matar a los mensajeros. Lo digo en todos los capítulos, ¿eh? Un botón para matar a los mensajeros, aunque luego los contrarios se enfaden o lo que sea, ¿no? Y tengan más enemigos, da igual. Pero, joder, es que... Bien, aquí tenemos una gran batalla y claro que sí, vamos a hacerla. Y nos vamos a despedir, supongo que en ese turno, casi sin dudar. Así que, bueno, supongo que vamos a lucharla. Voy a ver un momentito esto. Porque tiene bastantes unidades. Unidades asquerosas que es a caballo. O sea, que son las asquerosas, asquerosas y asquerosas. Y no se puede ser más asqueroso. Pero bueno, tiene un general bastante herido. Un general de choque. Por lo cual nosotros podríamos contra ese general más o menos. Yo creo que sí. En fin, vamos a librarla. Obviamente estaría mucho mejor hacer esto, ¿no? Porque yo... Es que es asquerosa, tío, esta batalla. Vale, aquí lo tengo claro. Mira, voy a hacer actitud equilibrada. Voy a ganarla por la máquina porque no tengo ganas de lucharla. O sea... así os lo digo.
Nosotros bajamos, cierto, pero ellos también bajan, aunque tampoco han bajado mucho. Pero bueno, por lo... No hemos cargado a su general, pero bueno, en fin. Matamos a los prisioneros, huyen, así que algo es algo. Y nosotros nos recuperaremos por ahí. Bien, por otra parte aquí si hay más movimiento. Es que, mira, no va a dar tiempo, es bastante larga la partida. Y si luego quiero terminar el turno por completo, o sea, desarrollando todo para que en el siguiente episodio pueda darle a finalizar turno como hago siempre, pues es demasiado tiempo. Aparte de que es una batalla que habrá muchísimos cortes porque es de proyectil y ya subí en el capítulo anterior ese tipo de batalla y la verdad está guapo, pero es que es un poco cansino. Además, el otro estaba guapo porque teníamos inferioridad. En este no, este estaba ganado, pero seguro. Tenemos 2.000, 3.000 de dinero, pero que no, compañero. Y nada, pues seguimos moviéndonos. Genial. Y que no se me olvide, ahora tengo que utilizar la espía para cargarnos un poco sus tropas. Bien, incrementa rango, genial, vamos a buscarlo. Incrementa rango también del general, vale, perfecto. Y causas naturales, alcimos, tío. Requi es casi en pase, amén. Vale, vale, estamos ahí, ¿no? Vale, recuérdalo. Los hijos de Tique, ¿no? Ah, lástima, pero bueno, rango 3. Ah, bueno, esto está bien. Y el deber llama, muy bien. ¿A quién? A Aster, Arquitas o Clístenes. Joder, Clístenes, muy feo el nombre, ¿eh? Arquista mola. Familias reales. ¿Cómo que familias reales? Bueno, pues al ser los demonios de Polemos, y me mola bastante, voy a pillar a este tío. ¿Por qué? Porque es familias reales, ¿no? Supongo. Así que venga, pillado. Pillado que está. Muy bien, por otra parte, teníamos que mejorar algo, que es el héroe de aquí, me parece. Correcto, bingo, 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 bingo. Vale, aquí tenemos mejoras. Que son, vale, aquí sin dudar esta. Y ya está, muy bien. Por otra parte, aquí podemos atacarles. Y les voy a atacar ahora. Ahora la atacaré. Es más, debería atacarle ya. Porque además no la pienso ni jugar. O sí, a lo mejor sí la juego, ¿no? ¿Por qué no? Para que veáis un poquito. No lo sé, en fin. Luego teníamos más problemas. Espérate que es que se me olvida. Arquelao, hombre, Arquelao. Ese es el héroe este, vale. Incrementar rango, sí, lo general, vale. Aquí, importante. Bien. Vamos a mejorarlo. Y, tenemos muchas cosas que mejorar. Por ejemplo, guardianes de la paz. Vale. Y aquí, pues, guerrero. ¿Y aquí qué? Aquí supongo que, ¿esto qué es? Más 5 la armadura de todas las unidades, mola. Más toda la moral. Más 3 la conversión. No, no, me interesa más algo que sea en plan de lucha. No, 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 no. Epa, espérate, esto tampoco, tampoco. Vale, pues esto no me interesa. Voy a pillar armadura, ¿por qué no? Y ya está. Aunque armadura solemos tener bastante, pero bueno. ¿Podríamos ir por el pringado este? No, justo no. Pero bueno, tenemos una espía aquí. Una espía inquieta. Inquieta porque va a ir para acá, a los visitas reales. Y vamos a hacer sabotaje. ¿El qué? Pues... A ver, si provocamos un incendio, haríamos daños a los edificios. No me mola. En cambio, envenenar pozo me mola más. Vale, pues venga, este del tirón. Vamos a ver si podemos conseguirlo. ¡Mujer! ¡Venga, mujer! ¡Galopa! ¡Galopa! ¡Fijaos! ¡Ah! ¡Mierda! Pues igual debería ir a por este, pero bueno... Sabotaje conseguido, sí señor, qué grande eres, Irene. Irene, qué grande, muy bien. Pues nada, deberíamos ir a por ellos, así que vamos a intentarlo. Y vamos a conseguirlo. Y aquí a lo mejor hacemos una lucha, ¿no? Es que qué poco me gustan las unidades esas, tío. Qué poco me gustan esas unidades. Voy a pillar... Es que no sé si pillar o no. Bueno, ¿y estos? Arqueros mercenarios dacios. 40 de daño de proyectil.
Lo de Dacia no es tan mal porque fijaos estos, o sea, estos tienen muchísimo daño cuerpo a cuerpo y daño de armas, aunque tienen muy poca defensa, pero joder, si lo llevas por la retaguardia o algo, en plan cargando, o sea, está muy bien, porque además la bonificación de carga es de 56, es una bestialidad. Estos me molan bastante, ¿eh? Eso sí, la armadura tampoco es que sea muy, muy buena, pero son interesantes cuanto menos. Estos otros son también interesantes dentro de lo que cabe por el daño de proyectil. Me mola, me gusta tener proyectil. Bien, por otra parte creo que vamos a enfrentarnos ya a esta, a estos. Nos enfrentamos a estos. Estos nos apoyan y no tenemos ningún problema porque no tenemos ningún problema. Vale, vamos a jugarla así directamente porque no creo que haga falta. Agresivo, nos cargamos a este primero, luego vienen estos y supuestamente pues nos lo cargamos también. Hasta luego, Luca. ¿Y este qué? ¿Qué te cuentas tú? Uno menos y otro menos del tirón, pues nada. Aquí podemos saquear. Saquear, estaría muy bonito saquear, pero no. Vamos a ocuparlo, lógicamente. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? Pues muy lógico, por esto mismo. Tenemos 33 menos 1. Habéis visto la diferencia, ¿no? Bien. Aquí podemos cambiarlo y vamos a cambiarlo a lo que viene siendo esto. Aquí esto podemos cambiarlo también y vamos a cambiarlo a lo que viene siendo esto. Y esto, pues, vamos a ver qué podemos hacer. Eliminarlo, vale. Aunque esto igual. Esto igual, en vez de pillar orden público más 2, sería mejor pillar este y ya luego mejorar este más. Sí, creo que sería mejor este. Bien, al menos así a priori. Aunque son 6 turnos. Son 6 turnos y luego son 2 más 4. Bueno, vale, está bien, me mola. Está bien. Luego Irene irá a por estos y estos. Esto no tiene nada que preocuparse. Tenemos 6 de guarnición y estos son caca. Así que no hay ningún problema en eso. Tenemos que ir a por Malva, es verdad, también se me olvidaba. ¿Y qué más cosas? ¿Qué más cosas? Bueno, tenemos aquí una batalla interesante allí a la izquierda. Vale, pues en el siguiente turno pues ya nos moveremos, espero. A ver si me acuerdo, claro. Luego estos también vamos a mejorarlo, vamos a mejorar aquí a priori lo que viene siendo esto. Y esto también lo vamos a mejorar, puesto que es bastante considerable. Aunque más que mejorar este, que como veis no mejora nada en alimento, deberíamos cambiar a esto otro, que sí que mejora bastante. Bien. Y por otra parte, esto no merece la pena y ya está. Guay, del Paraguay. Muy bien. Por otra parte, tenemos a este ejército, Fiel de Atenea, que también mola, joder. Molan, todos los nombres molan porque ya me he acostumbrado a ellos. Y por aquí, pues podemos movernos y es lo que vamos a hacer. Movernos hasta aquí. Hasta lo máximo. Y ya en el siguiente turno tendremos una batalla contra Olbia, una batalla bastante sencillita, espero. Y hay que tener cuidado con esto, ¿vale? Esto está positivo, todo genial, vale, muy bien. Entonces no hay nada que temer. Perfecto. Esto estamos también bien. Como veis, vamos bastante, pero bastante bien. ¿Aquí no podemos movernos? Sí. Ni idea. Pero bueno. Y por último, ya lo que nos falta es. Este tío me gustaría cargármelo. Bueno, y aquí en Istros podríamos movernos. No, todavía no. Todavía no. Todavía hay que mejorar bastantes cosillas. Pero bueno, aquí ya estamos mejorando, así que genial. Y que no se me olvida este combate. Vamos a enfrentarnos, puesto que bueno, va a ser una batalla bastante fácil, así que no sé si. Es emboscada y todo. O sea, no, 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 es que ni me lo pienso, es emboscada. Aquí lo mejor es actitud agresiva, sí señor, pim pam, pim pam. Consiguen aguantar, que es lo malo. Pero como veis, nosotros no hemos resultado, ninguno de nosotros ha resultado herido, solamente la caballería nuestra. Y eso es simplemente porque la moral de ellos disminuye un menos 25%. Si aquí ya estos tienen muy poca moral y estos también, ¿qué significa eso? Que van a huir muchísimo más rápido. Y por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es llegar a por ellos. Y no, la verdad es que no merece la pena. Bien, el nota se larga y nosotros no nos vamos ni a recuperar. Vamos a seguir moviéndonos, puesto que creo que es nuestra mejor opción.
Vale, aquí podemos mejorar esto y es lo que vamos a hacer. Y esto también, ahí está. Perfecto. Vale, esto empeorará a menos... Espero que no a mucho, a mucho negativo. A menos 6, vale, me parece bien. Y podemos ir a por estos y terminar lo que hemos empezado. Así que nada, lo terminamos. Agresivo, claro que sí. Toma, chaval, y al cuello. Sí, señor, esta animación aparece mucho. Y no es de las que más me guste, la verdad. Pero bueno, nada, nos cargamos a los prisioneros y... ¡Facción destruida! ¡Atrévate! Sí, señor, tus fuerzas han hecho añicos esta facción. ¡Genial! Nicetas, muy bien, hay que mejorarlo, así que vamos a ello. ¿Y el que mejoramos? Pues vamos a verlo, lo suyo sería la virtud, ¿no? Y más que nada por lo del orden público. Y es lo que más me mola, la verdad. Esto sería más 10 de moral, pero ya tenemos bastante moral. Y esto también moral, por lo tanto, es que no me interesa. Lo que sí que me interesaría sería esto, en todo caso. Pero bueno, así a priori me interesa más esto. Bien, además la mejora de esta, creo que como veis, da resistencia... Bueno, tampoco que sea muy interesante la mejora, en fin. Tenemos aquí un menos 6%. A lo mejor estaría bien retroceder para luego avanzar, ¿o qué? Y aquí podríamos llegar en el siguiente turno. Así que no voy a volver para atrás, puesto que aquí llegaríamos en el siguiente turno y sería bastante genial. Además, como Octoduro tiene que ver con nuestro titito, con nuestra región, pues estaría muy bien ocuparla y así, pues... Bueno, incluso a lo mejor en vez de ocuparla, saquearla, ¿no? No sé, ya veré. En fin, la verdad es que bastante bien. Fijaos aquí lo que tenemos de comida. Madre mía, 81 de comida, ¿eh? Flipante. Así que nada, iremos supongo que a por Octoduro. Luego, no sé, luego uniremos ejércitos. Lo que viene siendo el Orgullo de Pericles. El Orgullo de Pericles me gustaría cambiarlo, o sea, juntar estos dos ejércitos y ponerlo, construirlo de una mejor forma. Incluso el héroe cambiarlo, o sea, dependiendo de cuál mole más, ¿no? De qué héroe mole más, del nombre también, este es Nicetas. Y este es Clístenes, ¿no? ¿Puede ser o no? No sé. Yo creo que el nombre son de los generales. Sí. Pues no sé qué héroe es este. La verdad. No sé qué héroe es. Bueno, da igual, en fin. La verdad es que está bastante bien. Así que, bueno, lo voy a dejar aquí. Y no sé, creo que ya está todo. Es que tengo hoy la cabeza, puf. Entre que estoy un poco cansadete y tengo... Y estoy pensando aquí qué es lo que más podemos hacer. Por ejemplo, este otro, que creo que se me olvidaba. Creo que ya podemos salir de aquí e ir a por los partos, a por Ekbatana. Pues yo creo que sería lo recomendable. Vamos a ir hasta aquí. Como veis, esto sigue mejorando a más uno. Y en otros turnos, pues espero que siga mejorando, la verdad. Esperemos, así que nada, en el siguiente turno iremos a por Ekbatana, espero. Es más, vamos a hacer esto. Ahí está. ¿Para qué? Para que si se me olvida, irá por ellos, ¿vale? De forma automatizada. Bien, por otra parte tenemos 2000, 3000 y creo que no podemos hacer mucho más por aquí, la verdad. La verdad es que todo esto está bastante bien y ya las cosas que tenemos que mejorar pues suelen costar más. Aún así creo que habrá algo que podamos mejorar todavía, ¿no? ¿O no? Esto de todas formas está ya genial. Aquí ya nos podríamos empezar a mover. Así que lo que voy a hacer es eso, moverme. Tendríamos que llegar aquí para atacar Ardaan. Ardaan tiene un ejército llamado la Guardia que es bastante... ¡Puf! Bastante potentillo, ¿eh? Yo solo digo eso. Así que venga, vamos a irnos a Amsgeta. Amsgeta, o como se llame. Y ahí, pues, no sé si pillaré ejército o algo. Es que la verdad es que el ejército que tendría... Mierda, además, no debería haberme movido de esa forma. Aquí podemos hacer algo. Mira, aquí sí que podemos hacer algo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer esto. Da igual, total, por tres turnos. Pues nada, lo voy a dejar aquí.
con ya todos los cambios hechos. Aquí vamos a hacer un combate dentro de poco. Aquí os lo digo también, vamos a hacer dentro de poco, no sé si en el capítulo que viene, no creo, la verdad. Haremos un... Bueno, aquí iremos a por Ekbatana, que también se verá en el capítulo que viene. Aquí en Kavala tenemos que ir a por ellos y ya estamos en ello. Estamos yendo a Amsgeta. Y bueno, intentaremos llegar a cargárnoslo. No sé si podremos, la verdad, no lo sé. Intentaré que me ataquen ellos y esa seguramente sí que la jugaré. En el capítulo que viene jugaré unas cuantas batallas para que las veáis, puesto que sé que os mola más, ¿no? Que lo que viene siendo la política y demás. Pero claro, es que si me pongo a jugar todas batallas y hay algunas que son aburridas como contra los escitas reales, pues la verdad es que no tendría mucho sentido, perderíamos mucho tiempo y tal, ¿no? Así que no mola tanto. Bien, así que nada, yo creo que está bastante bien, ¿no? Os estoy mostrando un poquito todo cómo va. Aquí estamos en camino. El siguiente turno también vamos a cargarnos a Octoduro. Así que todo bastante, 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 pero bastante bien. Y aquí podríamos movernos. Podríamos movernos ya y atacar ya directamente, puesto que esta facción tampoco tiene nada de... nada fuera de lo común. Por lo tanto, podríamos mantener el ejército. No, pero da igual, es que al final, al final mantener el ejército para que ellos no ataquen, total, a nosotros perdemos hombres por ponerlo, así que no sé. Aquí voy a saquearlo, me interesa saquearlo. Clístenes, mejora el general, ¿vale? Vale, vamos a mejorarlo. ¿El qué mejoramos? ¿Qué mejoramos? Pues mejoraremos esto porque no hay otra cosa, ¿no? Así que nada, mejoramos eso. Y esto pues mejoraremos lo que viene siendo la habilidad de ataque cuerpo a cuerpo del tirón. Bien. Esto como veis está en menos 45, pero será por poco tiempo. Esto mejorará en el turno que viene. Esto vamos a mejorarlo también dentro de 3 turnos. Y esto habría que mejorarlo, ¿vale? ¿Qué hacemos aquí? Pues supongo que aquí, a ver. Bueno, no veo nada, así que venga, ¿por qué no? Bueno, estos no me interesan. Tenemos un ejército bueno, así que no me interesa mejorarlo. Y lo que voy a hacer es desmantelarlo por completo. Aunque, a ver, un momentito. Barraca de Hoplita, venga, sí, me interesa, ¿por qué no? Total. Y esto es campamento de escaramuzadores. Arqueros y lotas. Venga, ¿por qué no? Venga, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a mantener Genua como... Para, bueno, pillar unidades y demás, ¿no? Yo creo que tampoco va a estar mal dentro de lo que cabe. Por cierto, Genua, madre mía, fijaos lo que tiene aquí, ¿no? De guarnición, piqueros periecos, hoplitas espartanos, joder, tiene bastante, ¿eh? Madre mía, para que atacasen a estas unidades. Por otra parte, a Roma tenemos que ir ya por ellos, ¿eh? En el siguiente turno habrá movimientos, no sé si en el siguiente, pero en el siguiente seguro que vamos... Y vamos por aquí, por esta parte. Madre mía, qué ganitas. ¡Uf! Pues nada, otra región más. Sí, señor. Y ahora sí que sí, me despido ya. Espero que os haya gustado, que me estoy quedando sin voz. Y nada, hasta más ver. Adiós. You could be my one and only. I can be your one. Come on, let's take it slowly. I'll show you how it's done. I ain't never seen your type before. How'd you end up with a guy like that? Spread your wings and I'll make you soar. Take my hand, girl, don't look back.